Bien, buenos días, muy buenos días. Vamos a explicar el día de hoy tres formas de crear cadenas de texto en Octave. La primera y la más sencilla es agarrar una expresión literal. Por ejemplo, la siguiente: soy programador en Octave. Y estar seguro de que se ha iniciado el proceso de escritura con una comilla doble y se termina con una comilla doble. Luego presionamos Enter y en el buffer del programa del intérprete está almacenado la cadena de texto. Soy programador en Octave. Esta es una cadena de texto. Ahora veamos ¿a qué nos referimos cuando decimos cadena de texto? Vamos a ver acá dos situaciones. Primero está la cadena de texto que es soy programador en Octave. Una cadena básicamente es precisamente eso, un encadenamiento de caracteres. Aquí comenzamos con el carácter S mayúscula, luego nos vamos y cada uno de esos caracteres está encadenado con el otro por medio de ciertas operaciones internas que realiza el sistema operativo a instancias del intérprete de Octave. A eso se refiere como cadena de texto. Quiere decir que cada uno de los elementos tiene una dirección, pero no es independiente del otro. Ocupa un lugar en la fila. Ahora veamos que hay dos circunstancias diferentes en esta situación que observamos en la ventana del intérprete de Octave. Cuando estamos escribiendo la cadena usando doble comilla al principio y al final, estamos creando una cadena. Luego, cuando la cadena es creada y Octave la almacena en un buffer y la puede mostrar. Pero en este caso ya la doble comilla ya no está, porque lo que forma la cadena en sí es lo que está adentro, entre la doble comilla. Son dos operaciones distintas. La siguiente forma que tenemos para crear una cadena es utilizando una función llamada blanks. Lo que hace blanks simple y sencillamente es llenar la cadena que todavía no ha sido creada por una serie de espacios en blanco. Por ejemplo, aquí tenemos, le vamos a poner 10 espacios en blanco y nos aparece en el buffer que A es efectivamente algo igual a algo que no se mira porque son espacios en blanco. Bueno, ¿y cómo sabemos ahora que tenemos realmente esos espacios en blanco en A? Vamos a utilizar experimentalmente una función que se llama regexprep. Vamos a ver, tenemos la variable B que va a ser igual a regexprep. Esta función lo que va a hacer es a sustituirnos en la cadena A, nos va a sustituir los espacios en blanco por una carita triste, veamos ahí pues una carita triste y como la carita triste va a ser otra cadena, tenemos que encerrarla entre comillas dobles. Entonces tenemos acá inicialmente la función, la variable que va a recibir el resultado, la función regexp, y aquí está algo mal escrito, si no nos va a dar un error, regexp. Rep, la cadena A que tiene 10 espacios en blanco, el espacio que queremos sustituir y la carita que queremos sustituir adentro de cada espacio. Quiere decir que vamos a tener 10 caritas tristes. Veamos qué sucede. Corramos esto y contemos las caritas tristes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la función blanks es una segunda forma para crear espacios y con ellos formar una cadena.
Y por el día de hoy tendremos la tercera forma de crear una cadena de texto. Mucha atención a esto. Por ejemplo, vamos a poner una variable que se llame nombre. Nombre. Y nombre va a ser igual y vamos a utilizar una función que se llama input. Input quiere decir ingreso o comida. El programa está comiendo ahorita información. Entonces, para que el programa o el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer, le vamos a mandar un mensaje. Mensaje, escribe tu nombre, un espacio, y luego cerramos. Entonces, lo que va a hacer la función o esta línea de código es que mediante esta función input vamos a mandar un mensaje y el intérprete va a esperar que el usuario escriba una cadena y esa cadena la va a poner adentro de la variable nombre. Veamos, presionamos enter y ahí está esperando. Ahora, mucho cuidado, tienes que poner comillas porque vas a crear una cadena. Entonces voy a poner acá Profesor Girafales. Y ahora miremos. Nombre Profesor Girafales. Excelente, excelente. Ahora vamos a ver que si lo que pasó, vamos a poner una otra variable, digamos una variable m que va a ser igual a, vamos a ver, a dos espacios en blanco, es la función blanks, dos. Y luego vamos a utilizar la función regexp. Y a esa función regexp vamos a agarrar a la variable m y vamos a cambiar sus espacios en blanco por lo que haya en la variable nombre. Veamos, pues, esto es lo bonito en estos programas, que podemos agarrar la información de un bloc de notas, copiamos acá. Y luego lo pegamos en el buffer. Vamos a ver qué sucede. Y tenemos que asignarlo a una variable. Veamos qué sucede acá. Y exactamente todo lo mete en el buffer. No hay necesidad de meterlo en una variable adicional. Entonces vamos a ver que se cambió la variable m. Veamos, escribamos qué es m. M. No hay nada. Y m solo sirvió como una referencia. Qué interesante está resultando esto. Y ahora vamos a decir la variable n va a ser igual a lo que haya en el buffer. Y ahí estamos. Y estas son formas en que podemos usar la creación de cadenas de texto en Octave. Bien amigo, bien amigo. Y vamos a hacer un resumen breve sobre todo lo que hemos hecho. Resumen sobre crear cadenas de texto. Son tres formas. No son las únicas, pero son tres importantes. Primera forma es escribir tu cadena entre comillas dobles. Por ejemplo, hola, entre comillas dobles. Modo número 2. Genera una cadena de espacios con blanks. N, donde N es la cantidad de espacios que desees. Eso te genera una cadena de espacios. Y la forma número 3 es leer una cadena desde la línea de comandos y en este caso debes usar la función input y siempre teniendo la precaución de ponerle un mensaje al usuario para que el usuario sepa qué es lo que debe hacer. Y recordándole al usuario que él debe escribir la cadena que va a ingresar en comillas dobles. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente entrega de GNU Octave.